En 1898, España tenía una reina regente que gobernaba en nombre de su hijo menor de edad, el futuro rey Alfonso XIII. Estaba apoyada por un sistema de turnos de gobierno que los conservadores y los liberales venían acaparando a través de una manipulación descarada de los resultados electorales. Carente de una burocracia profesional, el gobierno se apoyaba en unos pocos caciques provinciales y en un numeroso ejército para controlar un país en el que más de dos tercios de la población eran campesinos. El movimiento obrero estaba poco organizado y la clase media era reducida. España era un país atrasado por sus deficientes comunicaciones, su incipiente industria, su magro comercio internacional, unas universidades pobres y politizadas, a las que no podían asistir las mujeres, y además todavía carecía de un sistema estatal de educación. Por ello, dos tercios de la población era analfabeta. La deficiente nutrición y la ausencia de una sanidad pública provocaban que la esperanza de vida fuera de solo 35 años. En ese contexto, la explosión en Cuba del acorazado Maine fue el pretexto para una guerra con los Estados Unidos, un país moderno que ya era la primera potencia industrial. Una escuadra española, en la que los marineros iban descalzos, combatió en condiciones de gran inferioridad frente a la norteamericana, sufriendo una rápida y aplastante derrota. Las noticias sobre las penosas condiciones de los soldados y la magnitud de la humillación internacional solo provocaron algunas alteraciones del orden público. Así, el régimen borbónico permaneció indemne, hasta el punto de que el presidente del gobierno continuó en el cargo, ignorando el desastre. Intelectuales de Cataluña y del País Vasco se indignaron ante la inoperancia de las élites de Madrid. El bilbaíno Miguel de Unamuno escribiría: después de la desgracia, apenas se oye llanto. En tanto que el poeta catalanista Joan Maragall se lamentaba en su Oda a España: ¿dónde están tus barcos? ¿Dónde están tus hijos? Preguntaba al poniente, a la hoga brava, perdiste todo, a nadie tienes. España, España, vuelve en ti. A principios de 1900, el guipuzcoano Pío Baroja escribió: hay ciertamente entre los jóvenes trabajadores solitarios. Tienen más ardor y fe que fortuna, pero sus obras caen en el vacío. Citemos, entre otros, a Miguel de Unamuno, profesor de la Universidad de Salamanca, uno de nuestros hombres más preclaros, que quiere inculcar en España el sentimiento religioso y la aversión al dogmatismo. Martínez Ruiz, trabajador infatigable y taciturno, que tradujo Las prisiones de Kropotkin y La patria de Hamon. Ramiro de Maeztu, autor del libro Hacia otra España, niño terrible, adepto ardiente a Nietzsche y defensor de toda clase de paradojas. El propio Baroja, junto con el alicantino Martínez Ruiz y el alavés Ramiro de Maeztu, organizó el Grupo de los Tres. Unamuno no formó parte del mismo, aunque apoyó el manifiesto regeneracionista que publicaron. La primera actuación del grupo fue apoyar activamente a un literato ya consagrado, Benito Pérez Galdós, cuando este estrenó en el Teatro Español Electra, una obra abiertamente anticlerical que estaba inspirada en un hecho real, la fuga de una niña que ingresó en un convento. Por aquellos años, los tres eran unos jóvenes y exaltados militantes de la extrema izquierda, que se atrevían a promover un manifiesto en contra de la concesión del premio Nobel a Echegaray, que consideraban que las masas habían demostrado no estar concienciadas políticamente, que tachaban de corruptos a la democracia parlamentaria y que creían firmemente que solo los intelectuales podían regenerar España.
Para ello parecían estar dispuestos a todo, incluso a algo tan incoherente con sus valores propios como incitar a Pola Vieja, conocido como el general cristiano, para que tomase el poder. Pero lo único que consiguieron fue su apoyo para levantar un monumento a los muertos de la guerra del 98. La incapacidad política de los tres coincidió con la publicación de sus primeras obras importantes. José Martínez Ruiz incluso adoptó como seudónimo el nombre de su personaje, Azorín, en tanto que Pío Baroja recibió un homenaje por su novela Camino de Perfección. A partir de 1905, el grupo se dispersó. Ramiro de Maeztu fue de corresponsal a Inglaterra, para luego convertirse en el ideólogo de la extrema derecha. Pío de Baroja se dedicó a la novela, intentando sin éxito ser elegido congresista por el Partido Radical de Alejandro Lerroux, en tanto que Azorín compatibilizaría su carrera política en el Partido Conservador con una intensa colaboración con el periódico monárquico ABC. Su maestro, Unamuno, siguió enseñando y escribiendo en su cátedra de Salamanca, convirtiéndose en el mayor crítico de la monarquía de Alfonso XIII, a cuya caída colaboró activamente. A esos cuatro literatos se ha asociado también el nombre de Ramón María del Valle Inclán y de Antonio Machado, dos de sus amigos en las tertulias de los cafés de Madrid. Ambos se dieron a conocer por sus textos esteticistas de estilo modernista. Pero fueron evolucionando. Con su obra Divinas Palabras, Valle Inclán comenzó a tratar temas de crítica social, caracterizados por un lenguaje preciso y duro, que culminará en El Esperpento. Paralelamente, Antonio Machado se fijó en Castilla y en su historia, escribiendo ensayos y poemas muy comprometidos políticamente. Se puede afirmar que ambos fueron dos 98istas tardíos. La vertiente artística de la generación del 98 se ha asociado al pintor Ignacio Zuluaga y a sus seguidores, José Gutiérrez Solana, los hermanos Zubiaurre y Gustavo de Maeztu, entre otros. Los pintores del 98 se fijaron en el paisaje castellano, en los campesinos que acudían a los mercados, en los festejos taurinos y en algunas de sus tradiciones más populares. Los intelectuales del grupo interpretaron algunos de estos cuadros como metáforas del declive de España y del carácter de unos personajes que, según Unamuno, estaban más allá del tiempo y de la historia. Pero, sorprendentemente, fue el pintor catalán Eliseo Meifrén, caracterizado por su estilo modernista, quien pintó el cuadro más representativo del desastre del 98. En él, con la escuadra, parece que se hundía España entera.